Hola, mi nombre es Alfredo Jaimes y hoy vamos a preparar unos macarrones de plátano con maracuyá, receta que tendremos en nuestro próximo curso de mesa de postres de verano en agosto. Lo primero que vamos a hacer es un merengue francés. Vamos a colocar claras a batir. Una vez que las claras estén esponjosas, vamos a agregar poco a poco azúcar refinada y cuando nuestro merengue esté listo, vamos a incorporar un tanto por tanto de almendra. Una vez que tenemos nuestro merengue listo, vamos a incorporar nuestro tanto por tanto de almendra. Y vamos a mezclar envolventemente. Hay que cuidar que se incorpore bien todo. Y una vez que está bien incorporado todo, vamos a dar la textura correcta, agitando un poco para retirar el exceso de aire. Y lo pasamos a nuestra marmita. Sobre una charola con papel antiadherente o un tapete de silicón, vamos a adullar nuestros macarrones. Vamos a realizar el relleno de nuestros macarrones. Tenemos plátano picado y pulpa de maracuyá que vamos a juntar. Y aquí tenemos pectina, que es un gelificante natural, y azúcar refinada. Vamos a mezclar ambas perfectamente. Y vamos a agregarlas también a nuestra preparación. Esto lo vamos a llevar al hervor durante unos 3-5 minutos y al finalizar el hervor vamos a agregar un poco de jugo de limón para activar la pectina. Dejaremos enfriar y una vez frío lo utilizaremos para rellenar nuestro macarrón. Esa es la consistencia final de nuestro relleno. Vamos a llevarlo a enfriar y una vez frío vamos a rellenar nuestro macarrón. Nuestro relleno lo colgaremos en una manga y formaremos parejas de macarrones del mismo tamaño. Vamos a adullar cuidando de colocarlo bien al centro. Y al cerrarlo vamos a cuidar que no se salga de ningún lado el relleno. Y listo. Aquí tenemos nuestros macarrones.